Capicúa Radio Show. ¡Dígame, chaval! ¡Vamos al swing! ¡Vamos al swing! ¡Vamos a esto! Recuerden que probando es que se sabe. Sí. No me digas que está bueno si usted no ha probado. Que está hablando mentira. ¿Eh? Así que pruebe primero. ¡Ah, sí! Es verdad. ¿Cómo tú sabes que no te gusta si tú no has probado? Lo más grande cuando una gente dice, está bueno. Dice, ¿tú probaste? No. ¿Y cómo tú sabes que está bueno? ¿Y cómo tú dices que algo no te gusta si no te han dado? Sí. Bueno, si no te has probado. Sí. ¡Dale, Alondra! ¡Dale! Quien no se arriesga no gana, mi gente. Agradeciendo a todo el público de TikTok Palermo, que estamos en TikTok. Estamos en TikTok ya. Capicúa Radio Show también en 10, Instagram. 000. Sí, síganos ahí. Nos están apoyando mucho, mi gente. Así que acomódese que Capicúa está en el aire. Sobre todo nuestro canal de Telegram. Estamos mandando contenido diario ahí. Contenido que no podemos colocar por aquí. Lo enviamos por nuestro canal de Telegram por las restricciones de las redes sociales. Por otro lado, Facebook e Instagram retiran verificación a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Le retiran qué? Las insignias. Las insignias de verificado se las retiran las empresas Meta e Instagram. Okay, o sea, Facebook e Instagram le quitan sus verificaciones. Ya esto indica que para no pagarle. Que en las redes sociales no los reconocen como presidente actual. Y mucha gente, Palermo, dice que ¿en qué beneficia eso? Beneficia mucho. Ya que a quitarle la verificación, el contenido que él publica no corre tanto. No es tanto por ahí. Es un tanto porque Mark Zuckerberg, que lo dice ahí, lo tengo aquí. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Que es el dueño de Facebook. Un apellido caro. Ellos le retiran, la verificación a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro está usando el usuario Nicolás Maduro presidente. Entonces, como él no ganó las elecciones de Venezuela, Mark Zuckerberg le retira la verificación, quizás se la dejen a su cuenta. Y era obligado a mandar a buscar a Leonel. Claro, Leonel es un líder de este país. ¿Y qué hacía entonces? Lo mandan a buscar corriendo. ¿A Leonel? Sí. Vamos a hablar de eso. ¿A qué fue? No a observar. Mira, y tú viste. Que lo dejen observando. Tú viste todos los memes. Que se quede observando los problemas. Tú viste todos los memes de Leonel, que entrando por la selva para acá. Sí. Okay. Se fue, que venga por México. Sí. Y nadie dije. Cometió un error, Leonel. Mira, en este caso de Nicolás Maduro, esto lo hacen, y estoy, miren que se lo estoy diciendo aquí, estoy 100% seguro que en menos de 24 horas. El presidente Edmundo González, ¿verdad? Edmundo se le va a colocar la insignia a él. Se la van a retirar a Maduro, como ya lo hicieron, y se la van a colocar a él para reconocerlo en las redes sociales como el presidente real de Venezuela. Es como una muestra de apoyo. Es así. Una muestra de apoyo. Venezuela está tirada a las calles. Estas imágenes que vamos a mostrar de las personas en Venezuela y que las bandas criminales, atención aquí, las bandas criminales están apoyando a la población y están en contra de los militares, ellos le dicen allá, esos motorizados que andan del régimen de Nicolás Maduro. Esto está ocurriendo en este momento en Venezuela, donde se ve esta gran cantidad de personas tiradas a las calles pidiendo que se reconozca la victoria de Edmundo, que fue el presidente por el que la gente votó. Chanel, mira, el del poloche blanco se parece a Fernández, míralo. Ese que va ahí. Sí o no, corriendo. Sí, igualito. Igualito. Ajá, igualito. Dios te bendiga la vista. Sí. Señor, de que tú. Eso es tú. ¡Ah, es Leonel! Sí, ese mismo, tú no lo ves corriendo. Sí, sí. Mira, el otro que lo está reempujando, mira, cubriéndolo. Mira, es bueno que para la gente que no sabe, los venezolanos que están fuera del país también, que sepan que en este momento la guardia, los militares, la mayoría, donde hay generales, capitán, están dando el apoyo al pueblo. Oigan lo que estoy diciendo. Yo dije ayer que la dictadura de Maduro se acabó, que no aguantaban 6 años más. El pueblo venezolano no aguanta. Y ya los militares están apoyando al pueblo. ¿Saben qué significa eso? Le doy 3 o 4 días para que Venezuela tenga otro presidente. Vamos a darle algo Cuidado más. Cuidado si mañana nos... Oigan lo que estoy diciendo. No,
No llega, mano. Al fin de semana no llega. Algo más, no. No, lo que te digo, él dice 2 o 3 días más. Yo digo que él no llega al fin de semana. Cuidado si no. El fin de semana. Mañana podemos levantarnos. Lamentablemente, ahí, hasta el día de hoy, de ayer para acá, van 6 muertos ya. No, y eso no... Eso es lo que se dicen. Tú no sabes todo lo que ha pasado, porque acuérdate que ellos tratan de cubrir muchísimas cosas. Mientras más rápido se reconozca la victoria del presidente que ganó, menos personas heridas y muertos va a haber. Están secuestrando todos los dirigentes fuertes como para quitarle fuerza. Ya no hay vuelta atrás. Venezuela dijo ya. Venezuela tiene un nuevo presidente. Cuando ustedes ven, oigan lo que estoy diciendo. La otra vez que había que se tiran a la calle, que ellos no aceptaban a Maduro, yo no vi un guardia ni un militar apoyando. Ahora hay miles en la calle de militares, miles apoyando al pueblo. Y vi una rueda de prensa hace un ratico de un capitán, un coronel y un general haciendo un llamado, diciendo que van a respetar la voluntad popular del pueblo de Venezuela, donde ellos reconocen que hubo un cambio y que tienen un nuevo presidente que se llama Edmundo. Leonel Fernández llega al país hoy en un vuelo privado. El gobierno dominicano ha decidido mandar a buscar en un vuelo privado una delegación de altos funcionarios diplomáticos y representantes del Estado dominicano en suelo venezolano. Y en ese grupo de altas figuras notables viene el expresidente Leonel Antonio Fernández Reina. Mira por dónde lo van a tirar, por el higüero. Por el higüero. Para allá atrás, metido. No, pero lo importante es... No, que llegue. Que llegue. Ahora, yo había sido él y me quedo observando todavía. Claro. Y me tiro con la gente a observar la calle. Y para que diga que él estaba trabajando. Sí. Las elecciones como tal transcurrieron sin ninguna anomalía, varios hechos aislados donde no se quería... No. Yo vi video de la guardia metiéndose a los centros de votación. No venga tú, coño, a engañar a la gente aquí. Yo vi la guardia metiéndose a centros de votación, sacando la urna a la mala, como cuando se hacía en los tiempos de Balaguer. Mañana fácilmente nos levantamos con que a Maduro le dieron un golpe de Estado. Es que Graben esto. No se le puede dar un golpe de Estado a quien no es presidente, porque él no es el presidente. Él es un usurpador del poder. Él está usurpando el poder porque la mayoría no lo eligió a él. Él dice que le quieren dar un golpe de Estado. Bueno, mientras dándole bueno, que está. Que lo van a quitar, lo van a remover de ahí a ese usurpador. Lo van a quitar. Lo van a quitar. Y que lo manden para Haití de extradición. Para Haití no, está muy cerca de nosotros. Que se venga a joder a nosotros. No, que lo manden para chupi chupi de Japón. Santiago Matías habló. A los foques habló. Santiago. No se quedó callado. A los foques. ¿De qué habló Santiago? De Venezuela. Santiago Matías convoca a venezolanos en el país a un maratón por Venezuela en su plataforma. Aquí tengo el video. La reacción histórica de República Dominicana a Venezuela nos obliga a no ser indiferente ante las situaciones del hermano país. Por eso esta noche, hermanos, en YouTube, Maratón por Venezuela a las 9:00 p.m. contamos contigo. Míralo ahí, Santiago Matías. Para que ustedes vean que ese tigre de Ató le saca ventaja. Es como oportunista. Oye, ya él quiere conectar todos los venezolanos. Es un estratega, quiere, oye. Oye, qué tigre, Santiago. Dice que en apoyo a los venezolanos, en apoyo a ti. Que no está cogiendo view ya. Es verdad. Que los honguitos y esa gente ahora es que le están dando galletas. Y él lo va a llevar en estos días para hablar de la galleta, pero no hay nada. Los artistas, el Alfa está muerto. Rochi no quiere coro con él. Mira. Tekachi no le habla, son enemigos. El Anuel tampoco. Entonces él no tiene ya a quién buscar. A quién llevar. Ya ahora quiere agarrarse de los venezolanos que están pasando por una situación crítica, difícil. Santiago, aprovechador. ¿Qué aprovechador tú eres? Oportunista. Ahora va él a conectar. Ahora 200, 300 mil venezolanos dicen apoyo a ellos. ¿A quién le va a entrar esos cuartos? A él. Es a ti que te van a entrar esos cuartos. No. Que si él es bacano, debería de que todo lo que le genere, agarrar
y donarlo a esa gente que están en necesidad o mandarlo. ¿Usted cree? Ahora sí, si él anuncia lo que se recaude aquí, se lo voy a dar a los venezolanos que están en el país pasando trabajo. Y no le voy a creer porque a Mamola le hizo lo mismo. No. A Mamola él lo llevó y dijo, lo que se recaude aquí se lo voy a dar a Mamola. ¿Y no te lo dio? $8,000 se recaudaron y Mamola lo está esperando todavía. Yo digo algo. Yo apoyo a Santiago porque no, tú eres él lo hace de corazón. Santiago lo está haciendo de corazón porque Santiago tiene una plataforma poderosa y a través de su plataforma. Cuando tú te mueras, esa es la imagen que nos vamos a llevar de ti. O sea, tú no vas a limpiar el lambonazazo que tú tienes por dentro. ¿Pero qué lo tú quieres que nosotros nos quedemos con el diablo? Era tremendo lambón. Mira, Chanel. O sea, tú quieres que te miremos la caja. Wow, el lambón. En la lápida, de que el lambonazo de Alofoque. No, tú me imaginas yo llorando. Se fue el lambón. Loco, saca, límpiate esa vaina, loco. ¿Pero qué lo hace de corazón? No hay nada de corazón. Claro, porque él tiene una plataforma poderosa. Es lo que busque beneficio. Se va a lamber a Vitaly. El tigre es malo. Después que Vitaly le entrega su talento, su el carrera, alma, el cuerpo, el alma, todo. No sé si le entregó la otra. Pero después que le entrega todo, no sé qué mal entregó. Yo estoy hablando de lo que yo sé. Ahora viene y la sienta. Él lo hace de corazón. Eso lo hace de corazón. Es maldadoso. Yo escuché eso. Vitaly, aunque no quiero saber mucho de ti, porque te he llamado varias veces y no me coge la llamada. ¿Cómo es? Oye, lo que hay, Vitaly. Sí, que Vitaly es que cogen un maldito aceite. Cuando ella va a Telemicro con Jen Quesada, quien la manda para donde Villalobo, es Chanel Leguizamón y Bolivita, para que la metan en Titiri Mundati, que no la veía nadie con el Pachá y la sacaron de allá. Y no cogí el maldito teléfono. Tú sabes que yo siento. Pon un programa, Vitaly, con Amelia, ustedes dos juntas. ¿Tú sabes que generen? Sal de ahí ya. Que yo siento, Alondra. Sí, ella debe un vehículo. Ella debe un vehículo. Que Chanel le tiene como envidia a los Foques. Porque a los Foques va a hacer esta emisión en vivo hoy. Anda. SOS Venezuela. Uh-huh. Para poder hacer un llamado de la atención de las ¿Pero personas. ¿Pero cuál es la ayuda? Ok, conectó a Venezuela. Conectó a 32 millones de venezolanos. Vamos a ponerlo. Ajá. Lo conectó todo. Sí. ¿Cuál es la ayuda para Venezuela? Oh, la ayuda es para los Foques. No. Él está usando. En su plataforma, él va a lograr que las personas se conecten y por eso él va a generar una motivación. Wow. Claro, míralo ahí, la motivación. Analízalo. Ahí. Wow. Analízalo. Santiago, mira, yo siento que Santiago lo hace de corazón. Eso es lo que yo siento. Y yo siento que tú lo que eres un lambón. es lo que yo siento. Todo el mundo que tú estás viendo. Aquí todo el mundo está sintiendo una vaina. Sí. Es más. Nosotros nos vamos a conectar del en vivo de Santiago. ¿Quién? Para... Yo voy a apagar hasta la data de mi teléfono. Se me descargó el teléfono. Ay, yo no tengo internet, señores. Yo no tengo internet. No.